Moncho Vázquez, bueno, ya transitando este campeonato internacional y nacional de asadores, en este caso la etapa internacional, compartiendo con equipos de otros países, Moncho, y vos representando a Argentina. Representando a Argentina, buenos días. Bueno, y representando a Argentina, y somos equipo de la Federación Argentina de Asadores. Ah, bien. Acá funcionamos con colegas de distintos lugares. Yo soy de la provincia de Neuquén, ahí de Buenos Aires, del norte, y cada uno trajeron un producto distinto, ¿sí? Tenemos la disciplina, la modalidad de competir con chivito al asador, con trucha al asador, camado, que tenemos mundiola, y un postre también todo cocinado aquí al fuego, a la brasa. Bueno, son varios los platos que tienen que elaborar, ¿en qué tiempo? Y tenemos hasta la 1:10 aproximadamente, como para emplatar, ¿sí? Y para mostrarle al jurado. Moncho, bueno, comentanos, seguramente has participado en otras fechas, en otros lugares, otras provincias u otros países. Sí, he estado en otros países, he estado en Colombia, en Chile, en Brasil. No vengo compitiendo, pero vengo de Europa, he estado ahora en Italia, en Francia y en Grecia, más precisamente asesorando parrillas, lugares donde trabajan carne de Argentina. Bueno, comentanos un poco, ¿cuál es tu visión del asado argentino, de las técnicas que tenemos en nuestro país, comparadas con las del resto del mundo? Y bueno, se destaca nuestra carne por la raza, ¿sí? La ordenanjo sobre todo, bueno, la calidad ambiental de distintos lugares, la pastura, y también el traslado de los animales, tiene una fibra distinta, entonces eso se destaca al resto del mundo. Bueno, aquí estamos con Gonzalo Aymar, parte de otro equipo argentino, recién hablábamos con Moncho. Y bueno, en este caso, también participando de este campeonato internacional de asadores, que también tiene su instancia nacional, pero bueno, hoy comenzaron ustedes, comentar un poco cómo viene esta experiencia. Buen día, ¿cómo están? Primero agradecerle por visitarnos. Bueno, somos un equipo de la delegación argentina. La verdad que lo vivimos con mucha ansiedad, con muchos nervios también, porque bueno, representar a nuestra Celeste y Blanca es para nosotros un orgullo muy importante. Así que bueno, nada, estamos a pleno ya preparando todo. Bueno, Gonzalo, ¿cuánto tiempo llevas participando en este tipo de torneos, estas competencias? Ya hace un par de años. El año pasado tuve la suerte de estar en tierra neuquina compitiendo en el nacional junto a mi hijo. Tuvimos la suerte de sacar un segundo puesto, lo que nos hizo clasificar, ganar el torneo de la Federación Nacional y poder clasificar al Mundial, que fue en Colombia en julio del año pasado. Bueno, ¿cuál es tu especialidad en la parrilla y con los fuegos? No, hoy con la nueva modalidad, nuevo formato de competencia, en realidad todos aportamos ideas para todos. Técnicas, manejo de fuego, postre, en realidad es la fusión argentina desde otro formato. Seguimos aquí recorriendo este campeonato internacional de asadores y en este caso vamos a hablar con Daniel, quien representa al equipo de Brasil con todos sus compañeros. ¿Cómo estás, Daniel, de Brasil a Zapala? ¿Cómo estás viviendo esto? Hola, mi amigo, ¿todo bien? Para mí es una felicidad muy grande estar acá, una fiesta muy linda acá en Zapala, un equipo espectacular también. Y ahí un camino largo hasta acá, pero una viaje muy buena, muy bonita. La Argentina es muy bella también. Y acá estamos para representar a Brasil en la competencia ahí.
y estamos con la esperanza de salir con el caneco, ¿sí? ¿Está bien? Con el trofeo, sí. Bueno, en el fútbol tenemos superclásico. En cuanto a la parrilla, podemos hacer también, ¿eh? Pero es una disputa clásica, pero muy buena. Son todos muy amables, muy amigos. Ahí tenemos una amistad muy bonita. Hay varios asadores que están acá, que le encontramos a Brasil y en otras partes del mundo. Y para nosotros, como te digo, es una felicidad muy grande estar acá. Bueno, Daniel, ¿ya estuviste en la Patagonia anteriormente? Sí, muchas veces venía acá, como 10 años vení para acá, a Chile, acá a Argentina. Me gusta mucho todo este local, es muy lindo, muy hermoso. Y siempre para mí hace un bien muy grande estar acá. Bueno, ¿de qué ciudades vienen de Brasil ustedes? Nosotros venimos de Novo Hamburgo, está cerquita de Porto Alegre, al sur de Brasil. Ahí estamos. ¿Tan cerca entonces de Argentina? Sí, más o menos, de Uruguay y Argentina todos están cerquita. Pero en Brasil somos gaucho, como el gaucho que tiene acá. Sí. Bueno, Daniel, muchas gracias por estos minutos y te dejamos seguir trabajando porque tiene una labor importante todavía. Muchas gracias, amigo. Nosotros que agradecemos por todo, por la fiesta, por todo. Es un honor estar acá con ustedes. Jorge Silva, de Guardianes de la Parrilla, y participando aquí también junto a otros países de este torneo internacional de asadores en Zapala. Recién nos estaba contando que son 16 personas que viajan en distintos equipos, pero todos de Chile. Así es, todos de Chile, 4 equipos, 16 personas, todos representando a la Asociación Chilena de Asadores. Hay un equipo que está conformado de antes, otro lo armamos especialmente para esta competencia, en donde buscábamos una mezcla entre parrilleros, un cocinero, fogonero. Y nos venimos ya, varios tenemos experiencia internacional, así que y nos gusta participar, apoyar harto el rubro, digamos. Tratamos de participar en todas las competencias que nos invitan, ir a todos lados para que esto vaya creciendo a poquito y que sea una fiesta como vivir en torno al fuego muy lindo. Entonces, Jorge, ¿cómo se sienten, bueno, en cuanto a la adaptación a los ítems que propone la organización de este torneo, los requisitos, bueno, la forma de hacer el asado, los postres? ¿Cómo se sienten ustedes en cuanto a la comodidad? Súper bien, pues nosotros tenemos un circuito bien importante de parrilla en Chile y hoy día, y hace rato, ya hace un par de años, estamos ampliando justamente en los tipos de asado, en las técnicas, en requisitos distintos. Entonces ya nos hemos topado con este tipo de cosas. Nosotros, por ejemplo, todos nos decían, oye, es muy raro ustedes que les pidan postres, y la verdad es que no, nosotros los guardianes de la parrilla fuimos los últimos campeones del Mundial de Medellín en postre. Entonces, no, esto lo hemos visto ya, nos hemos topado en alguna oportunidad con todas las técnicas distintas, con un chivito, el pescado a la tabla que se nos dio, que les gusta, eso fue en Colombia, por ejemplo, en Brasil, que no ha tocado hacer al piso, en las competencias de fútbol duchado. Entonces, ahí no, hoy día nos sirve harto la experiencia internacional. Porque, como te digo, uno se va topando con... Y que son las culturas. Son las culturas y uno se va nutriendo de eso. Que fue lo que nos ayudó mucho a haber ganado en el último Mundial de Bélgica, la categoría de Pulled Pork. Entonces, van adquiriendo experiencia en cada torneo. Sí, claro. Como dicen por ahí, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Aquí la mayoría no somos cocineros. Yo soy ingeniero industrial, que me dedico a esto por hobby, digamos. Es una pasión, justamente. Ustedes lo saben muy bien, argentino, que es una cosa que se lleva adentro, que se hace, que hay que pulirlo. Jorge, bueno, consultarte cómo es la carne en Chile. Cómo sabemos que cada país trabaja distinto, alimenta a sus animales de diferente manera. ¿Cuál es la característica de la carne chilena? ¿Sabes qué? Así, más que la característica puntual, quisiera mencionar. Allá nosotros se consume carne argentina, llega carne, bueno, carne sudamericana en general. La carne chilena hoy día es de muy buena calidad, hay distintas razas. Hereford es lo que más se ve, Angus Hereford es lo que más se ve, muy buena calidad. Carne argentina, carne paraguaya, por ejemplo, se ve mucho allá. Se consume mucho carne brasileña, pero nos sorprendimos gratamente.
La carne que encontramos acá es muy distinta a la carne argentina que llega allá. Sí, ustedes están, tienen un nivel muy, muy, carne muy rica, muy rica. Nosotros la que hemos comprado en, todo, en una carnicería hasta el supermercado, muy buena calidad, muy sabrosa, de verdad. Pues nos vamos gratamente sorprendidos. Aquí te vemos, Cristian, trabajando a full en este caso en el disco y entre otras propuestas que trajo Crispa a la cantina que tienen aquí en este campeonato internacional y nacional de asadores. Así que bueno, buen día, acá estamos trabajando el día viernes, arrancamos con mucho trabajo, bueno, hoy día sábado se espera mucha más cantidad de gente, así que estamos apostando a full con todos los fuegos, haciendo la mejor comida neuquina, la mejor comida zapalina para recibir a la gente que viene afuera a visitar esta, nuestra ciudad, y nosotros nos preparamos para eso, para este festival. Bueno, aquí podemos ver la parrilla y el fuego en distintos formatos. Sí, tenemos dividido en brigada los fuegos, tenemos gente invitada de Neuquén que también vino a colaborar con nosotros con comidas envasado al vacío, ahumados, truchas. Así que estamos armando un buen equipo de trabajo, de cocinero, como para brindar lo mejor. Estuviste el año pasado también, ¿cómo fue la experiencia? Y el año pasado fue la primera vez que participábamos en un stand de fuego y bueno, fue algo superador. Nos superó todo, fue algo lindo, fue algo que no esperábamos. Así que para este año estamos con un poquito más de confianza, un poquito más relajado y con un poquito más de propuesta para la gente que visita este festival. Bueno, Crispa siempre en crecimiento. Hemos hecho notas en anteriores instancias de tu comercio. En este caso queríamos consultarte. Hace pocos días se inauguró la fusión con Bodegón 4. Exactamente, hicimos la fusión con el Bodegón el 4 y bueno, la propuesta nuestra es el crecimiento gastronómico, generar trabajo, colaborar con las actividades gastronómicas de nuestra ciudad. Así que la idea es apostar mientras todo se pueda y todo marche bien. Lo hacemos con mucha alegría en nuestro trabajo. Tenemos un grupo bastante lindo de chicos que se acoplan a la actividad gastronómica y bueno, y eso te llena de alegría y te da ganas de seguir adelante y generar cosas lindas para Zapal. Cristian, bueno, ¿se te cruza en algún momento participar como competidor? Y por ahora estamos viendo ahí. Cuesta un poquito porque hay gente que maneja muy bien los asadores, así que bueno, yo creo que hay que aprender primero, tomar el ejemplo de la gente que sabe más que uno y después, bueno, probar ahí como para ver qué sale, ¿no?
seguimos recorriendo aquí este campeonato internacional y nacional de asadores. En este caso vamos a hablar con Alejandro, Germán y Gunter, que nos van a contar desde dónde vienen. Bueno, hola, buenas tardes. Soy Alejandro Mancilla, de la provincia de Santa Fe. Mi nombre es Germán, soy de Mancilla, de la provincia de Formosa. Mi nombre es Gunter Moros y de Misiones. Bueno, un equipo interprovincial, o sea, de distintos puntos del país, y hoy aquí en Zapala. Vamos a decir que somos bien nacionales. Tenemos uno de cada lugar de nuestra querida Argentina. Y bueno, venimos por todo, vamos a dejar lo mejor nuestro representando a nuestro país. Y bueno, tenemos mucha esperanza de llevarnos algún premio. Bueno, cada cual trae sus técnicas seguramente y las combinan en este tipo de eventos. ¿Cómo es eso? Y hoy estamos por fusionar una cocina litoralense con todo lo que es asado a la estaca, con un especialista que es Alejandro Gunter, que es un grosso en lo que es cocina de vanguardia, que fusiona mucho la cocina guaraní. Así que bueno, estamos acá tratando de fusionar eso, ideas constantemente, así que vamos a ver qué sale con eso. Bueno, ¿ya habían estado acá en Zapala o en la Patagonia? Tuve la suerte hace aproximadamente 15 años de vivir en la ciudad de Neuquén, de aprender un montón de la cocina de la Patagonia y bueno, también de recorrer Zapala, así que he vuelto después de más de una década, feliz. Bien. Bueno, ¿quién más compone el equipo? Bruno, que es también de la provincia de Santa Fe, que bueno, anda por ahí buscando el alambre para poder terminar de estaquear el chivito, y bueno, viene del mismo pueblo que yo, es uno de los más chiquitos del equipo. Ajá. Así que bueno, nos va a acompañar en esto, que esperemos que nos salga todo bien. Bueno, ya está el fuego preparado. ¿Cuánto tiempo se calcula para tener los platos terminados? Tenemos 5 horas desde ahora. Ah, bien. Entre bueno, las carnes y el postre. Sí, exactamente. Bueno, seguramente mucho trabajo, así que les agradecemos estos minutos y éxitos en esta competencia. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Saludos. Salud. Gabriela del Valle, bueno, directora de los talleres Colegio Don Bosco, y en este caso participando aquí en este torneo nacional e internacional de asadores. Comentanos un poco cómo viven este evento. Bueno, acá con mucha emoción y mucho trabajo, porque para nosotros, o sea, atender una cantina es algo nuevo también, así que de toda la organización previa, de que no nos falte nada, y bueno, y acá estamos. Seguramente tendremos algunos errores, pero bueno, lo vamos a aprender. ¿Todo trabajo voluntario de cuerpo docente, alumnos? Del grupo docente, porque como para atender una cantina necesitas el carné de manipulación de alimentos, entonces bueno, todo el colectivo docente lo pudimos hacer, así que sí, nos vamos rotando por turnos. Tenemos la colaboración también de cocineros de la Federación Argentina, así que bueno, que nos dan una manito, pero sí, venimos así con turnos y bien, por ahora venimos bien. ¿Qué están ofreciendo? Ahora en este momento, o sea, de parte de la escuela, choripanes, lomos y tortas fritas. Y después, que va a quedar, digamos, a beneficio, porque, digamos, la cantina es debido a una invitación desde la Municipalidad de Zapala. Entonces, los chivitos y las porciones de asado para el día del día domingo, digamos, todo lo que podamos vender va a quedar a beneficio de la escuela. Así que, bueno, la verdad que nos viene re bien y era algo inesperado, así que obviamente que no, hay que decir que sí. Thank you.
Bueno, seguimos recorriendo este Campeonato Internacional de Asadores y en este caso vamos a hablar con Agostina, quien está representando a Cava de Vientos. Y bueno, nos acercamos porque sabemos que el vino es una bebida que va muy bien con el asado y no puede faltar, ¿no? Se está vendiendo bastante, estamos vendiendo en copita, en vaso y en copita de plástico. También tenemos para ofrecer gin con sus botánicos, vinos, tenemos Cabernet, Malbec, de todos los precios. Así que bueno, los esperamos por el stand. Bueno, a tu gusto personal, ¿qué vino es mejor para acompañar? El que a mí más me gusta es este, el Vicentín. Ese es muy rico, un Malbec también. Y si no, el Cerval, este es el que estamos ofreciendo, es muy rico también. Para mí el que mejor va con el asado es el Malbec. Bueno, contanos un poco acerca de este emprendimiento, Cava de Vientos, ¿dónde se encuentra? ¿Cuánto hace que están trabajando? Nosotros tenemos el local ubicado en el barrio Pino Azul, Juan José Paso 270. Lo estamos hace un año y medio ya. Empezó siendo una vinoteca, después pusimos cosas de almacén, fiambrería, ofrecemos comidas, pollo en escabeche, lengua en escabeche, sanguchitos de miga, pizza, fiambres, vinos, traemos variedades de Mendoza. Y gin, ahora lo último que trajimos fue un gin de Salta, Pacto de Lobos, que es muy bueno. Y bueno, productos de almacén, fiambrería y vinos. Bueno, ¿cómo somos los zapalinos con el vino? Siempre queremos acompañar con un buen vino. ¿Qué has visto vos en este trabajo que haces? La mayoría viene a buscar buenos vinos, que salgan un poco de los comerciales, de los comunes. Tenemos vinos de bodegas muy buenas, así que hay algunos que ya tienen sus preferidos y otros que llevan siempre distinto para probar. Bueno, y una última, ¿cómo estás viviendo este evento donde pasa mucho público? ¿Se pueden dar a conocer un poco mejor? Sí, es una oportunidad muy linda para la Cava, ya que es la primera vez que estamos acá, así que esperamos que después de esto podamos tener más visitas en el local. Bueno, agradecerte y todos los éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Carlos Cotman, Irizar, gracias por estos minutos y bueno, lo vimos recorriendo un poco lo que es este Campeonato Internacional de Asadores, también con su instancia nacional mañana. Bueno, ¿cómo está viviendo este evento que ya por segunda vez llega a Zapala? Sí, bueno, buenas tardes, buenos días, bueno, ya mediodía, Martín, la verdad que contento del segundo día ya del Campeonato Nacional de Asadores. La segunda vez que lo hacemos acá en la provincia de Neuquén, en la ciudad de Zapala. El año pasado fue la primera vez y ahora ya vamos por la segunda. En este año con índole internacional, un torneo que acá, como ven en la espalda, ya están participando vecinos del país de Brasil, de Chile, con jurado también de Uruguay y bueno, y también gente de Argentina. La verdad que muy contento y bueno, ya mañana esperando al mediodía el campeonato nacional, la fecha donde van a haber 53 equipos que van a estar cocinando cada uno un costillar. Así que contento porque bueno, lo pudimos realizar otra vez más y acá estamos con un día hermoso. Bueno, el clima nos acompaña, como decía. ¿Qué impacto tiene esto en la ciudad en cuanto a lo turístico, la llegada de gente? Sabemos que cada equipo trae su delegación, por ahí vienen gente de otras provincias. Sí, la verdad que muy contento, bueno, nos está acompañando nuevamente el clima acá en la ciudad, como nos pasó en la actividad que hicimos con la pizza para febrero, cuando también hicimos lo del corso, y bueno, ahora en marzo realmente el clima nos está acompañando. Y sí, realmente afecta en la parte económica, en el movimiento que se realiza económico acá en la ciudad. La ciudad de hace días ya está con el alojamiento, toda la hotelería completa. Ya no hay lugar para gente que venga a Zapala a dormir. Así que la verdad que contento eso, porque bueno, genera movimiento económico en el sector privado. También esa gente tiene que cargar combustible, va también a ese gasto en el supermercado, en algunos lugares. Y bueno, también como acá en el predio hay una amplia variedad de emprendedores y también de locales gastronómicos que están en la ciudad y tienen su localcito acá, así que la verdad que su stand, perdón, me pone contento porque bueno, anoche se vio mucha gente y hoy también seguramente vamos a tener otro día igual en que la gente va a poder disfrutar. Bueno, con este segundo evento ya Zapala se consolida como un lugar fijo para
cada año que sigue un evento de este tipo? Sí, por lo que estábamos hablando recién con el presidente de la Federación Argentina de Asadores, ya nuevamente el año que viene vamos a tener otra vez el campeonato acá en Zapala, seguramente con otras novedades más, como este año fue el campeonato internacional, así que feliz, porque de a poquito todos los años va mejorando la impronta que va teniendo esta competencia. El año pasado fue ya furor, este año por lo que pinta va a ser igual y vamos a superar. Fíjate que tuvimos que ampliar el predio, tuvimos que hacer más amplio los lugares donde van los gastronómicos, donde van los shows musicales, donde van los emprendedores y también donde están los lugares donde van a estar los asadores, como vemos acá atrás. Así que también el lugar donde la gente puede venir a sentarse a comer algo y a compartir lo que se está comprando. Bueno, un gran trabajo de logística, vemos, de las distintas áreas de la municipalidad. Sí, ese es el trabajo mancomunado de las distintas áreas del municipio, encabezado por la Secretaría de Jorgelín Almeida y María José, de Cultura, y han generado toda esta infraestructura para que toda la gente, los vecinos de la ciudad y la gente como turistas que van pasando y que ha venido de otros lugares, lo puedan disfrutar de la mejor manera. Mucha gente destacaba esto, que no se amontonaba, que no te chocabas con otro en el lugar, así que la verdad que contento porque quedó un lindo predio, que anoche quedó medio colapsado, pero bueno, de la cantidad de gente. Se va la primera. We'll be right back.